Dicen que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y aunque yo también lo pienso, me cuesta mucho evitar mi propensión a hablar de más. No siempre fue así. Es extraño, pero cuando uno no tiene nada que decir, dice cualquier cosa. En cambio, cuando uno se muere por decir cosas importantes, verdaderas, cuando necesita expresar sentimientos profundos, enmudece, calla. Es como si quedara aplastado por el silencio. Siempre trato de escapar de lo que me lastima. Opero con el instinto de autoconservación. Pero por más que quiera enterrarlo todo debajo del olvido, por más esfuerzos que haga, siempre hay algo que me vuelve al mismo lugar. Una mezcla de recuerdos inútiles me hace retroceder, y todavía me invade la extraña idea de no tener nada, de haberlo perdido todo. Thank you.
Incluso las discusiones más inútiles y absurdas pueden conducir a la separación. Si me lo contaran, yo tampoco lo creería. Pero es verdad. El sabor y la consistencia de un chorizo asado y cubierto de dos pedazos de pan pueden parecer cosas intrascendentes. De hecho, lo son. Pero en algunos momentos podemos sentir que la vida se nos va en ellos. Hay todo un sistema de valores, una forma de sentir y de entender el mundo en la manera de condimentar un choripán, en la forma de morderlo, de masticarlo. Puede parecer estúpido, pero siento que es algo que acentuó nuestro distanciamiento. Después de ver cómo despreciaba aquel choripán, de observar la manera en que olía el chimichurri, de escucharla quejarse por el pedazo de grasa que le había quedado entre los dientes, ya nada fue como antes. No pude tolerarlo. Ya no pude volver a mirarla con los mismos ojos. A pesar de todo, sentía que todavía había algo entre nosotros. No podría precisar qué. Ni siquiera ahora, después de tanto tiempo, puedo ordenar las sensaciones que me provocaba su presencia. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía actuar? Cuando había tantas cosas importantes, tantos sentimientos que necesitaba expresar, pero no entendía. Quedarse mudo, sin saber qué decir, o hablar estupideces. Esa es la condena del enamorado. Para algunos los recuerdos son sensaciones y estados de ánimos condensados en imágenes por la memoria. Carecen de movimiento, son estáticos, inertes, como si se tratara de un puñado de diapositivas proyectadas sobre las paredes del inconsciente. Así siento que se me presentan las vivencias de aquella tarde, como si fueran las fotografías de dos estatuas. Pura quietud, absoluto silencio. No sé qué voy a hacer. Siento que todo se perdió, que ya no hay nada. Pero tampoco estoy segura. Sé que todo puede cambiar, que solo se trata de momentos. Es como si la vida fuera un sube y baja. A veces abajo, triste, solitaria. A veces arriba, plena, feliz. Las manos de todos.
las manos de todos los santos, y en mi embriaguez veo los barcos en...